Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Ustedes saben que igual... Uy, un fuerte temblor se siente hasta ahora. En estos momentos estamos sintiendo un fuerte movimiento. Sí, podemos ver incluso las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito y aquí en el estudio de TVN es un movimiento muy sostenido. A mantener la calma. Ustedes pueden apreciar a través de los monitores de la Unidad Operativa de Control de Tránsito cómo esto está afectando fuertemente aquí a Santiago. Vamos a estar en instantes con más detalles desde la Oficina Nacional de Emergencia y Sismología. Ha sido un sismo breve, pero veíamos un remezón bastante fuerte. De hecho, aquí en el estudio, que tenemos muchísimas luces en la parte superior, todavía lo estamos sintiendo. Se ha movido muy fuerte. Vamos a estar, por supuesto, en cualquier momento con todos los detalles de la magnitud de este sismo y también para saber dónde ha sido el epicentro. Al menos aquí en Santiago se ha sentido, como les decíamos, de manera bastante significativa. Oye, el tiempo que no nos pasaba un temblor fuerte hace, al aire. Hace un par de años ya. Sí, bueno, a ver, yo... nos ayudan a resolver algún problema. Ni se muevan. Claudio, ni se muevan. Chiquillo, tranquilo, se ponen al lado de la mesa. Cierre la boca y no se mueva. No se mueva. No se mueva. Tranquilo, no se mueva. Tranquilícese. Acuérdense que hay que guardar tranquilidad. No se muevan, chiquillos, ya pasó. Está pasando. Chiquillos, si se pone más fuerte, se quedan aquí. Tenemos que seguir las instrucciones. Si se pone más fuerte, aquí nos quedamos. ¿Ya?